Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el doctor César Portela en un nuevo programa de Más que tu Médico, como todas las semanas, llevándote la salud a tu casa. El día de hoy vamos a hablar de un interesante tema, es la fragilidad y sarcopenia, con el doctor Juan Walker. Él es médico geriatra, trabaja en salud, tiene una vasta experiencia tratando a adultos mayores con este problema y sobre todo darle la parte preventiva. Hay que darle calidad de vida a nuestros adultos mayores. Para ello vamos a conversar con el doctor Juan Walker en un momento. No te muevas, ya regresamos. Nos encontramos en el segundo bloque de tu programa Más que tu Médico, como todas las semanas, llevándote la salud a tu casa. El día de hoy vamos a tocar otro interesante tema, como todas las semanas, lo estamos haciendo a través de las imágenes de Más que tu Médico. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante dentro de la salud, sobre todo de los adultos mayores. ¿Por qué tocamos tanto tema de los adultos mayores? Porque es una población que ha ido creciendo en el tiempo, ya son más de 4 millones de adultos mayores y que pueden estar comprometidos con estas patologías que teóricamente pueden ir desmejorando su vida. Y lo que interesa en ellos es darle una buena calidad de vida. Y el día de hoy, como le dijimos en la introducción del programa, vamos a hablar con el doctor Juan Walker. Él es médico, trabaja en salud, es geriatra, trabaja con adultos mayores y ve estos casos interesantes y te está dando algunas recomendaciones para todos ustedes. Vamos a hablar sobre fragilidad y sarcopenia. La fragilidad es un tema importante, o sea, ¿qué es una persona frágil, ¿no? ¿Qué es la sarcopenia? ¿Cómo llegamos a esto y cómo lo vamos a solucionar? Juan, bienvenido a nuestro programa nuevamente, dándote la bienvenida a nombre de todo el equipo de Más que tu Médico y un gusto tenerte pues en el set para hablar de este interesante tema. Tu saludo para todos los espectadores que en este momento nos ven. Buenas tardes, doctor César Portela, un gran amigo. Gracias por la invitación. Espero el día de hoy conversar sobre este tema tan interesante que es la fragilidad y sarcopenia y sobre todo que llegue a la población, ¿no? Para que haya un mejor cuidado del adulto mayor. Claro, y lo que interesa, lo que hablamos al inicio, la calidad de vida es muy importante para los adultos mayores. Todos vamos a llegar a la edad de ser adultos mayores y necesitamos cuidarnos mucho y que nos recomienden, sobre todo en la parte de la salud, para que nosotros tengamos pues una vida feliz y contenta, ¿no? Y hablar de la fragilidad en estos momentos como un tema de salud en la población es interesante. Y para comenzar, Juan, ¿qué es la fragilidad? Mira, el término fragilidad es un término en realidad bastante nuevo en lo que es geriatría, ¿no? Y uno de los grandes síndromes geriátricos, ¿no? La fragilidad. ¿Cómo la definimos? La definimos como una especie de un estado o una condición en la cual el paciente está más vulnerable, ¿no? A los estresores externos. Por ejemplo, ¿no? El tema es que estos pacientes de repente han perdido ya su reserva funcional que todos tenemos. Entonces, por ejemplo, un paciente que está frágil entra en un cuadro agudo de una neumonía, una infección urinaria, que es algo común en estos pacientes, y como consecuencia de esta enfermedad que la puede superar, queda con una discapacidad. Entonces, depende de que antes era un paciente independiente, pero frágil, ¿no? Ahora es un paciente ya con algún nivel de discapacidad. Y hay que ayudarlo, lógicamente, en sus actividades básicas de la vida diaria. De repente hay que ayudarlo a bañarse, a ponerse la ropa. Entonces, ya perdió esa autonomía. Entonces, ese es el tema de que hay que evitar eso, ¿no? ¿La fragilidad en nuestros tiempos es signo de vejez? Ya, otra cosa muy interesante. No se puede decir, por ejemplo, que solamente el envejecimiento, todo paciente adulto mayor es frágil, no es así. Es probable que puede ser que un paciente adulto mayor sea frágil, pero no necesariamente. Hay maneras de intervenir para que no suceda eso, ¿no? Puede un paciente adulto mayor que sea robusto, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser frágil. ¿Y cuáles son los criterios de diagnósticos
que podemos tener nosotros para decir estos pacientes son frágiles, estos no? ¿Cuáles son esos criterios? Ya, bueno, hace mucho tiempo ya la doctora Linda Frey, ¿no?, hizo una especie de criterio, que son 5, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Habla, por ejemplo, de disminución de peso sin una causa aparente. O sea, aparentemente come lo normal, pero está bajando de peso, ¿no? Otra es la disminución de la masa muscular y fuerza muscular. Tercer lugar es lo que se llama la disminución de la prensión, fuerza de prensión. Otros geriatras usamos un aparatito que se llama dinamómetro. No, no traigo día, pero ¿para qué sirve ese aparato? Para poder medir la fuerza de prensión y compararlo obviamente con la edad y sexo y ver si está disminuido o no. Luego tenemos otra forma de valoración, que es la velocidad de marcha, que es bien sencilla en realidad también. El paciente camina 4 metros, ¿no?, y contamos con un cronómetro cuánto demora. El punto de corte es de 0.8 segundos. Si lo hacen más tiempo, es paciente frágil. Y la quinta es la disminución de su actividad física, ¿no? Por ejemplo, antes iba a comprar la tienda solo, salía al parque a pasear, ya no lo hace, ¿no? Porque siente temor de caerse o que no puede hacerlo. El temor que ellos sienten para poder tener de repente algún problema de salud y caerse, depende muchas veces de algunas patologías que puedan tener también. Pero claro, también lógicamente que la fragilidad tiene que ver también con el tema de comorbilidades, ¿no? Hay muchos pacientes que también lógicamente sufren enfermedades crónicas que de alguna manera también le podrían hacerlo más frágil, ¿no? En realidad la clasificación está en tres niveles, ¿no? Un paciente robusto es un paciente adulto mayor que no tiene ninguna de esas características que hemos comentado. Un paciente prefrágil, en el cual tiene 2 o 3 características. Y un paciente frágil que tiene los 5 que hemos comentado. Ahora, ya tenemos de repente la forma como nosotros tenemos los criterios de diagnósticos. ¿Qué consecuencia puede traer que estos pacientes sean diagnosticados como frágiles? Ya, te comento algo muy interesante. Tengo, por ejemplo, un caso de un paciente hace poco que tuvo una caída y tuvo una fractura de cadera. Este paciente rápidamente fue intervenido, le pusieron su prótesis, ¿no?, y retornó a su hogar. A las 2 semanas este paciente estaba normal. O sea, estaba caminando como no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que este paciente antes de la caída era un paciente robusto, de tal manera que se recuperó al 100%. Como si no se hubiera caído. Pero puede pasar otra situación en la cual un paciente frágil tiene, por ejemplo, una neumonía, la cual la puede superar, ¿no?, con antibióticos, con manejo médico, pero luego de superar esa enfermedad queda discapacitado, con un nivel ya de dependencia más o menos moderada. ¿Por qué? Porque era frágil. Claro, cuando tú utilizas el término robusto, ¿a qué te refieres para que entiendan nuestros espectadores? Claro, como le digo, es un paciente, como antes comentábamos, que no tiene ninguno de los 5 criterios que hemos comentado en antes. ¿No es de peso? No, en realidad no, el término no se refiere mucho a la masa. La gente a veces entiende robusto y dice, no, fuerte, aumentado de peso. Bueno, eso, pero en realidad es un paciente sí realmente fuerte, ¿no? Yeah. No es frágil, no es débil, ¿no? A pesar de su edad, todavía mantiene una buena fuerza muscular, un buen tono muscular. Y ahí entramos a hablar de masa muscular. Exactamente. ¿No? O sea, tiene buena contextura, está, en este caso, bien conservado, ¿no? Porque generalmente nosotros cuando vemos pacientes adultos mayores, si tenemos 10 pacientes, a todos no lo vemos en iguales condiciones, teniendo aún la misma edad, ¿no? O sea, exactamente. Hay diferentes formas de llegar a la vejez. Claro, en realidad es diferente porque depende de su estilo de vida, ¿no? Depende de su actividad física. Actualmente se habla mucho de que el adulto mayor tiene que estar haciendo actividad física, ¿no? Eso va a mejorar su calidad de vida y va a disminuir su posibilidad de mortalidad, su tiempo de vida, ¿no? Y hablábamos, pues, de la fuerza muscular, de las pruebas que se hace para ver cómo está la fuerza muscular de las personas a nivel general, ¿no? Entonces entramos a hablar de otro tema que también es moderno, porque antiguamente no se hablaba mucho de esto, que es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Bueno, la palabra etimológicamente viene de SARS, que significa carne, y penia, que es disminución. Entonces, en palabras sencillas, disminución de la masa magra, del músculo, ¿no? Ahora, hay un grupo europeo que tiene justamente una clasificación en 3 niveles. Dice disminución de masa muscular, disminución de fuerza muscular y disminución de función. Entonces, si tiene esas 3 características, hablamos de un paciente con sarcopenia. Ahora, de todas maneras, la sarcopenia solamente por la edad podría darse, ¿no? Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que tienen, ejemplo, 50 años y ya tienen un porcentaje de sarcopenia. A los 70 años casi es el 20%. Entonces, la edad también es un factor. ¿Y a qué edad nosotros podemos sospechar de que estamos perdiendo esta fuerza muscular o esta masa muscular en el organismo? Ya, por ejemplo, en el caso de lo que es el desarrollo muscular, si podemos llamarlo así,
Se sabe que la máximo desarrollo se da entre los 25 y 30 años, ¿no? Una masa muscular máxima. A partir de los 40 años comenzamos a disminuir, un promedio de 8%. Y a los 70 años ya tenemos un 15 a 20% de disminución de masa muscular. Cuando nosotros examinamos a un adulto mayor, muchas veces notamos, ¿no? De repente a tocarle los brazos, las piernas, en un caso, un examen general que se le hace, notamos probablemente falta de ese tejido muscular. ¿Esa es una de las formas que nosotros podemos tener para diagnosticarle la sarcopenia? Bueno, en realidad en geriatría existen muchas maneras, muchas escalas que nos podrían ayudar a diagnosticar, ¿no? Fragilidad y también sarcopenia, inclusive problemas de equilibrio también que van asociados. Porque, por ejemplo, lo más grave de la sarcopenia son las caídas, ¿no? Hay un síndrome, el síndrome de caídas, muy frecuente en pacientes que son sarcopénicos. Y te cuento algo interesante con relación a eso de la masa muscular. Un paciente que es menor de 50 años, ¿no? Si tiene una caída, normalmente lo que hace es poner los brazos para no caerse y puede haber una fractura de muñeco, de coles. En el caso de adulto mayor, no sucede lo mismo. Ya la masa muscular está disminuida y la caída es hacia atrás. Más de caen sentados. Y al caer sentados, se produce la fractura de cadera. ¿No? Entonces hay un cambio. Claro. Y eso es por la sarcopenia. Claro, y las fracturas de cadera son bastante comunes en los adultos mayores, sobre todo aquellos que se levantan de noche, ¿no? Y que probablemente tengan un tropiezo o algo. Es por eso las recomendaciones que se le hace a las familiares, los adultos mayores, en el cuidado que ellos tengan. Una caída y una fractura de cadera, pues, le va a causar una postración bastante larga, si no es por toda la vida, los pacientes, en algunos casos. Claro, por ejemplo, hablando de este tema, es muy interesante la parte preventiva. Por ejemplo, el caso de la geriatría, nosotros hacemos lo que se llama el BGI, ¿no? Que se llama Valoración Geriátrica Integral. En este examen que hacemos, que es un examen bastante completo, no solamente vemos una enfermedad, también vemos, por ejemplo, la parte emocional, la parte mental, la parte socioeconómica, ¿no? Y al evaluarlo bien, podemos darle recomendaciones a la familia para el cuidado de ese paciente. Y acá hablamos de algo muy importante, la familia, que tiene que ver mucho con la posibilidad del cuidado integral del adulto mayor. Y muchas veces no nos damos cuenta que está ocurriendo esto, ¿no? Y acá hay que conversar mucho con la familia para que trate al adulto mayor adecuadamente y vea la necesidad de llevarlo a un geriatra o a una persona que conozca el tema para que le dé solución, porque se supone que podríamos encontrarle solución a este problema, ¿no? Claro, justamente lo que has dicho es un tema interesante. Uno piensa a veces, ya está adulto mayor y lógicamente es frágil, débil. Pero no necesariamente, es más, se describe que la sarcopenia y la fragilidad pueden ser reversibles. O sea, por ejemplo, vamos a hacer una secuencia, ¿no? Paciente robusto, paciente prefrágil, paciente frágil y paciente con discapacidad. Entonces, ¿podemos revertirlo? Puede ser. Un paciente frágil podría ser un prefrágil. Y un paciente prefrágil podría ser un robusto. Pero hay que intervenir. Pero claro, para poder intervenir, ¿qué hay que hacer? Hay que diagnosticar. Y hay que llevarlo al médico. Exactamente. Por eso la parte preventiva es muy interesante. Nuestro programa tiene esa intención. Llevarles a ustedes toda la parte preventiva para que ustedes sepan cuándo deben acudir a su médico para controlarse. No necesariamente cuando tenga la enfermedad, sino antes de la enfermedad, que es importante porque le podemos dar solución inmediatamente. Con este tema y otros más, regresamos en un momento en tu programa Más que tu Médico. Ya regresamos, no te muevas. Doctora Jackie, recibí las dos dosis de la vacuna y sigo trabajando en primera línea. Todas las vacunas salvan vidas. ¡Vacúnate ya! Ya nos encontramos en el último bloque de tu programa Más que tu Médico.
como todas las semanas, llevándote la salud a tu casa, conversando con este tema interesante sobre la fragilidad y la sarcopenia, que son temas nuevos que tenemos que aprender porque tenemos familiares, adultos mayores, al cual le tenemos que cuidar. Ya lo dijo, no solamente comienza a la edad de 60 para arriba, a veces comienza de 40 hacia arriba. Entonces, vamos a preocuparnos un poco de cuándo estamos perdiendo esa masa muscular para encontrarle una solución al problema y llegar activos a ser adultos mayores. Y acá hay otro interesante tema. Hablamos de la pérdida de masa muscular. ¿En quiénes son más comunes? ¿En las mujeres o en los hombres? Bueno, estadísticamente la mujer, definitivamente por su contextura y porque ya en sí tiene menos masa muscular, es más frecuente que haga esta sarcopenia, ¿no? Que el varón. ¿Qué sucede? Sucede que, por ejemplo, en la zona donde estaba la masa muscular va a ser reemplazada por una infiltración grasa. En otras palabras, el músculo es reemplazado por grasa, ¿no? Y como consecuencia comienza a perder fuerza muscular, masa muscular y se vuelve más frágil. Y la fragilidad en este caso le lleva a la mujer a tener mayor tipo de lesiones por caídas. Claro, vemos por ejemplo con más frecuencia mujeres con fractura de cadera que varones, ¿no? Especialmente después de la menopausia. Sabemos que después de la menopausia, la disminución de las hormonas en la mujer, básicamente los estrógenos, la hace más predispuesta a osteoporosis. Claro. Entonces, lógicamente, una caída en un paciente frágil con osteoporosis va a producir lo más frecuente una fractura. Claro. Que no necesariamente es de un golpe muy fuerte o una altura muy grande, ¿no? Puede ser pequeña, ¿no? Y se fractura. Lo que llamamos fractura patológica, ¿no? Pequeños golpes. Y no necesariamente tiene que ser en la cadera también. Puede ser en la parte de la pierna, en cualquier parte de la pierna, ¿no? Una fractura que tiene más por la osteoporosis que por... Claro, como comentábamos antes, ¿por qué es más frecuente la cadera? Por el tipo de caída, ¿no? Que a veces no cae hacia adelante, no cae hacia atrás. Entonces, por esa razón, es más frecuente en la cadera, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para recomendarles a estas personas la posibilidad de que no tengan fracturas por la disminución de la masa muscular? ¿Tiene que ver mucho la alimentación en este caso, sabiendo de que el adulto mayor de repente no tiene un buen régimen dietético recomendado por un especialista? Y esto hace de que no gane más masa muscular, al contrario, lo venga perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué alimentación puede tener? Tu pregunta es muy interesante y tiene una respuesta también bastante clara. El tema es que el adulto mayor solamente por el hecho de no movilizarse mucho, por ser muy sedentario, comienza a perder masa muscular. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante en el que habla que, por ejemplo, cada 3 días un adulto mayor que está en cama pierde 1 kilo de peso. Imagínate, si él está en el hospitalizado 15 días, un mes, ¿cuántos kilos perdió? Solamente por estar hospitalizado y no moverse. Entonces, ese es un proceso en el cual va a ser... Ahora, aparte de eso, la parte nutricional que me comentabas, se dice que debe ser más o menos de 1 gramo a 1.5 gramos de proteínas por kilo de peso para poder mantener una masa muscular estable. Lógicamente que tenemos también que valorar ahí la parte renal, porque hay muchos pacientes con problemas renales que no se les puede dar tantas proteínas, pero más o menos en promedio es eso. ¿Qué otro factor más interviene? La vitamina D. La vitamina D es una vitamina, un micronutriente que es muy importante, porque eso va a ayudar también a que el calcio se absorba en los huesos. Entonces muchos adultos mayores no lo sacan a recibir un poco de luz del sol, rayos ultravioleta, y por esa razón también están con déficit de vitamina D. Donde encontramos una alta cantidad de vitamina D, ¿no? Para que pueda ser absorbido por el calcio también, en este caso muy importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando del contexto ahorita del COVID, por ejemplo, ha habido muchos estudios en los cuales dicen que el paciente que tenía disminución de vitamina D era más propenso a complicarse con la enfermedad. Mientras que tenía una buena cantidad de vitamina D, no se complicaba. Pues otro y ahora con esto de la pandemia, mucha gente no sale, o sea, está en su casa por meses, sobre todo nuestros adultos mayores, que no los sacamos de repente al jardín, ¿no? O a caminar un poco, y eso, la falta física también, pues va a ocasionar que pierda masa muscular más rápidamente. En cuanto a la alimentación, volvamos con la alimentación, que es importante para que sepan los adultos mayores, y me decías una situación muy, muy clara. El consumo de proteínas, que tiene que ver mucho con esto de la muscular, pero hay ciertas patologías que prohíben de repente en ellos la ingesta de cantidades grandes de proteínas. ¿Cómo lo suplimos? Claro, por ejemplo, en el caso del adulto mayor es muy interesante darle lo que se llama el fast protein, ¿no? ¿Qué significa eso? Proteínas de baja absorción, de buena absorción, de fácil absorción. Entonces, por ejemplo, no podemos pensar un trozo de carne, ¿no? Ellos tienen muchas proteínas, pero el adulto mayor no tiene dentadura. No puede masticarlo, ¿no? Entonces va a ser muy complicado. Entonces hay que darle, por ejemplo, productos que estén ya listos, ¿no? Para poderse absorber. Hablamos de Ensure, Geria Plus, Pentachure, Ovo Power, ¿no? Tantos productos que hay actualmente. Inclusive han salido la proteína líquida,
que también es mucho más fácil de absorción. O sea, suplementos alimenticios necesarios, ¿no? O sea, en un adulto mayor la comida, ok, pero aparte de eso hay que darle un suplemento, claro, para que por lo menos mantenga su masa muscular. Siempre y cuando lo requiera. Siempre y cuando lo requiera y sea recomendado por un especialista, bueno, en este caso su consumo. Lo ideal sería primero una previa evaluación, claro, y hacerle de acuerdo a eso, según su requerimiento, darle su indicación médica, ¿no? Excelente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar la sarcopenia? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que tenemos? Aparte, ya clínicamente lo podemos ver. ¿Cuáles son los signos clínicos más notorios, que ya lo hemos dicho? ¿Pero qué otros exámenes tenemos para decir esta persona es frágil porque tiene sarcopenia? Claro, como te decía, en geriatría tenemos muchas maneras de poder determinar esta pérdida de masa muscular, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de exámenes auxiliares, tenemos la densitometría ósea, la DEXA, que nos podría dar el volumen de masa magra. Uh-huh. Podemos usar la tomografía, a veces son métodos un poco caros, pero se puede utilizar, ¿no? Uh-huh. O algo más sencillo, ¿no? Como medir, por ejemplo, la periferia de la pantorrilla, ¿no? O a veces inclusive el brazo, uh-huh, ¿no? Podríamos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y también, como te decía, hay escalas, por ejemplo, que también miden lo que es lo que antes te comentaba, ¿no? El Get Up and Go, es un, uh-huh, tipo de examen en el cual el paciente permanece sentado en una silla, avanza 3 metros, regresa y se sienta, ¿no? El punto de corte es 20 segundos. Entonces, si el paciente hace más de 20 segundos, podría ser más frágil y mayor riesgo de caídas. ¿El hecho de levantarse rápido o lentamente de una silla también podría ser un punto notorio por las fuerzas de elevación? Algo más sencillo, poner una silla, brazos cruzados, uh-huh, y levantar y sentarse unas 3 a 5 veces. Si lo puede hacer y en un tiempo adecuado, digamos que es un paciente no frágil. Y si no lo puede hacer, es un paciente frágil, con sarcopenia y con baja fuerza muscular. ¿Cómo manejamos nosotros la sarcopenia en forma integral? ¿Cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar para que los pacientes puedan recuperarse? Yo te escuchaba hace un momento decir que puede de pasar de una etapa inicial a una segunda etapa y viceversa. De segunda etapa podría regresar a la primera etapa y esto permitiría un mejoramiento en la calidad de vida del paciente. Claro, en primer lugar, hagamos la clasificación. Hay sarcopenia primaria, ¿no? Que es solamente por el simple envejecimiento. Uh-huh. Ya, ahí es más fácil intervenir. Pero también hay sarcopenia secundaria, que es producida por enfermedades básicamente respiratorias, cardiovasculares, a veces oncológicas, ¿no? En ese caso, primer lugar sería controlar su enfermedad de fondo y después recién podemos intervenir. Es un poco más complicado. Uh-huh. No imposible, ¿eh? Pero más complicado. En caso de la primaria, sí. Hay, por ejemplo, te comentaba antes de la reunión de que existe un aplicativo en internet que se llama ViviFrail. En este aplicativo, que es un aplicativo europeo, te va a dar una especie de, como un gimnasio. Uh-huh. Vas a tu gimnasio y te dice, usted tiene que hacer esta rutina. Pero te evalúa obviamente tu edad, tus comorbilidades, tu peso, tu talla, ¿de acuerdo? Eso te dice ya, haga tal rutina. O sea, de acuerdo a tu edad, tu sexo, te da una especie de rutina para mejorar tu fuerza física y evitar la fragilidad. Cuando hablamos nosotros de ejercicio, que es uno de los puntos muy importantes, el adulto mayor que muchas veces no lo hace porque el miedo a caerse o de repente a no poder hacerlo, ¿qué tanto perjudica la no actividad física en el adulto mayor? Claro, definitivamente, ¿no? O sea, el tema de solamente hablando del tono muscular, uh-huh, el tono muscular tiene que estar, es un estado de semicontracción muscular. Que si yo no muevo, hay estudios, por ejemplo, en el cual el paciente está inmovilizado por un tiempo y el tono muscular disminuye. Entonces, lógicamente, por la falta de fuerza muscular, pues, ¿no? Entonces, es necesario que el paciente mayor, si quiere tener una mejor supervivencia de más años, tiene que estar haciendo algún tipo de actividad física, de acuerdo a su edad y a su condición física, definitivamente, ¿no? Claro, ese es un problema también porque a veces pueden hacer ejercicio, pero tienen otra patología que lo puedan afectar, ¿no? Problema cardíaco o de otro tipo que le pueda caer mal. Entonces tiene que también estar supervisado por un especialista en este caso y recomendarlo, ¿no? Es por eso que la parte preventiva de nuestro programa es interesante para que ellos sepan cuándo deben hacerlo y cuándo no deben hacerlo. La terapia física en ellos, cuando muchas veces nosotros creemos de que solamente hay terapia física cuando tenemos alguna patología de recuperación. ¿Es necesaria la terapia física en estos pacientes con sarcopenia o frágiles? Ya, por ejemplo, existe lo que se llama la terapia multimodal. ¿Qué significa, uh-huh, esto? Que esos pacientes van a recibir ejercicios de varios tipos según su necesidad. Hablamos, por ejemplo, de ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia, ejercicios de mejorar la marcha, equilibrio, ¿no? Dependiendo lógicamente del paciente, ¿no? Eso va dirigido a cada paciente específicamente. No se puede. Ahora también sabemos que, por ejemplo, el tai chi, ¿no? Uh-huh. Es un ejercicio que se hace mucho en adulto mayor, también ayuda. Son movimientos lentos, pero que mejoran su elasticidad y movimientos, ¿no?
que lo pueden hacer en casa, porque hoy día de repente no pueden salir y lo pueden hacer en casa supervisado por un familiar, ¿no? Así o de repente hay programas en los cuales tú estás mirando la televisión y te están enseñando a hacer ciertos movimientos para fortalecer la musculatura en los adultos mayores, que son recomendables también esta cosa, pero tienen que ir a la par. Es muy necesaria la participación del profesional de la salud para recomendar estos tipos de ejercicios que puedan hacer y darle, pues, como le decía hace un momento, una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. Juan. Mira, hablando del tema un ratito antes, sí, que dime, el caso de los ejercicios físicos, en Europa, por ejemplo, existen centros geriátricos, ¿no? En los cuales, hospital de día le llaman, en cual los pacientes van solamente para hacer justamente eso. Van, en vez de estar en su casa sentados o durmiendo, leyendo un periódico, van a hacer ejercicios, tanto físicos como también mentales, ¿no? Crucigramos, pupiletras, mandalas. Entonces, de esa manera se mantienen con una mejor calidad de vida. Acá en el Perú, yo he visto, por ejemplo, eso en la FAP, ¿no? Que tiene su centro geriátrico, y también en los hospitales han sido Labrador de Salud también. Entonces, sí, ya debe haber muchos más, lógicamente, ¿no? Que hacen ese tipo de terapias. Hay los hospitales de día también, ¿no? En la cual también, pues, se puede practicar esto. Dentro de tu conocimiento como geriatra en salud, ¿tú crees que la calidad de vida en nuestro país para el adulto mayor se puede mejorar más aún? ¿Dada tu experiencia que tienes? Definitivamente que sí. Uno de los temas principales es el tema de desnutrición. ¿No? Vemos, por ejemplo, hemos hecho un estudio en el Hospital Rebagliático, justamente viendo adultos mayores con problemas de fractura de cadera. En estos pacientes les comenzamos a estudiar justamente la parte nutricional y vemos justamente que los pacientes que tenían mal pronóstico eran aquellos que tenían problemas de anemia, de desnutrición, de descalcificación ósea. Entonces tenían, y los que estaban mejor, con mejor nutrición, tenían un mejor pronóstico. Entonces, definitivamente ese es el problema nuestro, ¿no? Hay que intervenir más en nutrición. Ese es el tema principal. Y no hay que olvidarnos de los adultos mayores que son los que nos dieron todo en nuestra vida y que debemos darle una mejor calidad de vida siempre a ellos, ¿no? Así. Entonces, Juan, regresando de repente al tema, los riesgos, o sea, ya más clarificados los riesgos que pueden tener estas personas, aparte de las caídas, ¿no? Y otras posibilidades de daño, ¿cuáles son estos? Ya. Bueno, hablando específicamente del tema que estamos hablando, lo que nosotros tenemos que evitar es la discapacidad. O sea, ¿qué sucede? Que un paciente, mientras en geriatría nos interesa sobre todo que el paciente sea funcional, que sea independiente. Entonces, si ese paciente, por ejemplo, ya no puede hacer sus actividades básicas de la vida diaria, por ejemplo, bañarse, ya no puede hacerlo solo, ya no puede cambiarse, no puede, a veces hasta comer, no puede comer, ¿no? Entonces, ya es un paciente que no es autovalente. Por lo tanto, ese paciente requiere de apoyo. Y ya su vida cambia, ¿no? Es un paciente ya con depresión, un paciente con baja autoestima y lógicamente con una mayor probabilidad de muerte. Juan, interesante la conversación en estos momentos con el doctor Juan Walker, que nos está hablando sobre la fragilidad y la sarcopenia. ¿Cuáles son tus recomendaciones para todos los que se están viendo en estos momentos, Juan? Ya, entonces, como recomendación final, es importante hacer una evaluación geriátrica por lo menos una vez al año con los pacientes. En esta evaluación veremos qué paciente es prefrágil, qué paciente es robusto o qué paciente es frágil, ¿no? Y hay que intervenir en lo que hemos comentado. En primer lugar, en la parte nutricional, básicamente, ¿no? Los micronutrientes, las proteínas, ¿no? Y en segundo lugar, la parte física. Si el paciente tiene algún tipo de discapacidad, bueno, tratar de ayudarlo para que puedas superar esa discapacidad. Y como le digo, no ser frágil, ¿no? O sea, lo importante de esto es que no sea frágil. Porque ese paciente frágil fácilmente puede pasar de esa etapa de fragilidad a una discapacidad. Y sabemos que el paciente discapacitado definitivamente no tiene una buena calidad de vida. Sí, sí. Y no tiene buen pronóstico también en el tiempo, ¿no? Juan, voy a agradecerte por tu presencia el día de hoy en nuestro programa. ¿Dónde te pueden ubicar nuestros espectadores que se están viendo en este momento? Bueno, actualmente trabajo en salud, aparte también hago lo que es visitas médicas geriátricas domiciliarias, tengo un consultorio particular. Cualquier que desea mi participación pueden llamarme al 955-30-8667. Sería un gusto atenderlos. Y con la recomendación de Más que tu Médico, para que los espectadores que te llamen te digan, te hemos visto en Más que tu Médico, y agradecerte, Juan, excelente, en estos momentos por tu presencia y esperando tener en otra oportunidad en nuestro programa que lleva la salud a su casa toda la semana. Con ustedes, hasta la próxima semana. Un gusto haber estado como toda la semana con ustedes. Nos vemos. Chao.